Hablar de Omitar es como hablar de Fusagasugá. Esa época en que mi mamá concibió ese hijo. Mi mamá de 47 años, tener un hijo era para ella algo no pensado, algo definitivamente que no lo podía aceptar. En primera instancia mi mamá no lo aceptaba y se tapaba su barriguita hasta que nosotros le dijimos con Pilar, no mamá, ¿por qué se va a tapar? ¿Por qué se va a tapar? ¿Por qué va a ocultar ese embarazo? Si ese es el embarazo más bonito que ha tenido. La danza para mí es un ejercicio religioso, desde donde la asume el bailarín, desde donde la asume el director, desde donde la asume el público, todos se concentran en un espacio mágico, mágico, muy ritual, muy religioso, cada vez que se presenta, cada vez que se hace. Eso es de lo más lindo que yo puedo sentir. Ayer me dijo una china que era muy pícaro yo, ya todas se enamoraban. Recuerdo una vez en el colegio cuando mis compañeros me dijeron, Alba, venga, mire a su hermanito cómo baila la música carranguera. Ese baila muy bien, esa música carranguera cómo la baila, vea Fabio cómo lo hace bailar de bueno. Eso es lo que más me gusta, verla. Para muchos es bailarla y me gusta ver la gente feliz bailarla. Me gusta verla mucho, mucho, mucho. Me gusta ver a mis bailarines. Me fascina ver los ojos de ellos, su cuerpo, en ese espacio tan mágico. No me importa que la coreografía sea perfecta, planimétricamente o no. Me importa es que mis bailarines disfruten, sientan, sepan lo que están contando y que todo el mundo vea que son puro corazón, pura vida, pura vivencia folclórica. Terminó haciendo danza costeña, danza del Pacífico, danza del Caribe, porque la maestra de ella y la maestra de Elmira me metieron por las venas lo que es la cultura afrodescendiente y me gusta mucho. Me gusta muchísimo, me llena, o sea, para mí un tambor, el sonido de la gaita es importantísimo dentro de mi existencia, dentro de mi vida. Le agradezco a todo, le agradezco a mi colegio en Pasca, le agradezco al verde, a la montaña, le agradezco a enamorarme de Sonia, le agradezco a todo lo que se prestó en mi camino. Siempre existen ángeles, hay formas que están con uno y lo van llevando por lo que es. Le agradezco absolutamente a todo. Omitar es una persona sumamente sensible, se volvió como un segundo papá para las personas que lo conocemos, porque siempre nos dio un ejemplo, siempre nos quiso guiar y con la danza nos quería volver mejores personas. No era solo ser bailarín y ya, sino que la idea era siempre mejorar, ser mejor persona, ser mejores amigos, ser como una familia. Bifol, con todos los que tú hables, siempre vamos a hablar de una familia, porque eso somos. No, Bifol es mi vida, Bifol es una parte más de mí, Bifol es mi familia. Cuando empezamos con ese proyecto de Bifol, pues no empecé yo solo, empezaron niños decidiendo querer hacer eso. Y eso hizo que el amor no solo creciera bailando, sino creciera entre todos como si fuéramos una sola familia, unos solos hermanos. Y eso fue lo mágico que creció en Bifol, fue eso, el ser conscientes de ser hermanos todos, de apoyarnos todos, de siempre estar unidos sin que nada ni nadie nos fuera como a separar. Ser artista en Fusagasugá es ser un guerrero, porque en Fusa hay mucha resistencia. Fusa uno lo hace como un acto de apostolado, un acto vocacional.
El artista fusagasugueño se acostumbra a entregar lo suyo para su pueblo, pero con una motivación especial, creo, que es la motivación de educar. Para mi vida, alguien importante dentro de mi formación de danza es la maestra Delia Zapata. Ella me formó desde su forma de caminar. Cuando ella pasaba, uno respiraba danza, uno sentía la cultura nacional pasando por frente de uno. Era un ángel inspirador. Lo único que sé es que el amor es lo más importante en mi existencia. En mi grupo y en mi espacio pongo como primera palabra el amor, porque eso es lo que permite que todo esté fuerte. Mi papá estuvo ahí todo el tiempo. El día que me fui a matricular a la universidad, mi papá ya era un man viejo. Sí, pero mi papá dijo, no, yo lo acompaño, yo tengo que ir a verlo matriculado allá. Es más, mi papá construyó la casa donde vivo. Cualquiera que va ahí ve que es un salón grande, lleno de espejos y espacios, porque la hizo pensando en lo que a mí me gustaba. Y me la dejó, de alguna forma, para que yo ensayara en ese sitio. Es como que él siempre se proyectó, fue mi gran amigo, mi gran parcero, mi gran compañero, mi mujer. Eso lo extraño mucho. Todo, sí, fue algo muy grande. Y opa, sigue siendo algo muy grande, sigue siendo mi guía en muchas cosas. Entre ritos y cantares se descubrieron libres como el viento que desciende de la montaña con aroma de mujer. Entre silencios y movimientos le dieron rienda suelta al espíritu. Sus ansias de volar los llevaron a mezclarse con los vientos cálidos que le dan vida a la madre tierra. Temprano se dieron cuenta que para soñar e incluso volar no era necesario cerrar los ojos, porque sus alas estaban en los pies. Con el soplo de cada movimiento, sus cuerpos aprendieron a dibujarse sobre la arena y el fuego. Pronto descubrieron que para vivir la danza había que amar, asumir riesgos, sentir la música, dejar que el espíritu se eleve hasta lo más profundo, permitir que el baile se convierta en una forma de ver, de pensar, de ser, de existir. Ahora sabían ellos que los pies no se cansan de soñar. Y bailando, se entregaron a la vida para que ni la muerte pudiera detenerlos. Fusagasugá, madre tierra, tierra grata, gestó sus alas y con ellas alimentaron sus ansias de eternidad. Omar Lanza es una persona que, pues, que le ha gustado siempre vivir inmerso en el sueño y en la imagen, en los sonidos. Omar Lanza también es el papá de Omara, el papá de Luisa, el papá de Alejandra, el esposo de Sonia, el amigo de Sonia, el hijo de José Nico y de Judicita. Ese es Omar Lanza.